Bueno, creo que su servicio público fueron las dos obras que se hicieron, una en defensa civil y la otra obra en la división de tránsito. Son dos obras que no se terminaron, que creo que quedaron a medio terminar las dos obras. Siempre lo que es defensa civil, el problema que surgió, el tema de la calefacción, lo hicieron un equipo que no llegó nunca, y bueno, yo he hecho denuncias públicas al ejecutivo y bueno, aparentemente no me da ninguna importancia a lo que yo estoy haciendo, por eso traje el reclamo al Consejo Deliberante, que también ellos estén en conocimiento y tengan, participen en esto, porque esto es algo que pagó el municipio y sabemos que todos los bienes del municipio son públicos. Y bueno, creo que lo que pasó en tránsito también, que una obra media terminal, que la hizo creo que la empresa Angeloni, hermano Angeloni, no sé quiénes son, pero bueno. Quien las haya hecho, las obras tienen que estar terminadas. Yo creo que para eso se da una hora para que se termine. Y bueno, y sabemos que los que sufren son los trabajadores que tienen que estar en esos lugares de trabajo. Son los dos puntos específicos que vino por el reclamo. ¿Y qué se lleva el Consejo Deliberante ante su reclamo a Venezuela? Bueno, escucharon todos los concejales, creo que estaban en todos los bloques. Y bueno, yo creo que en manos de ellos quedó este reclamo. Y que se actúe y se averigüe qué pasó con esta situación, porque si no esto no toma eco a nivel parlamentario, yo creo que la última instancia que me queda a mí es llegar acá, porque yo llegar a la justicia por este reclamo voy a pasar desapercibido, porque la justicia no actúa en ese sentido, no me importa decirlo, porque han pasado cosas mucho más graves y no le han dado importancia, por eso creo que en manos de los concejales está que esto se trate de aclarar cuál es el motivo de que estas obras no están terminadas. ¿Pueden haber medidas de fuerza a Venezuela? Y yo creo que esto, si sigue de esta manera, nosotros podemos hacer una medida de fuerza en repudio a las obras que se han hecho. Muchas. Los trabajadores le han manifestado su desconformidad, su motivo, como de todo caso, en estos lugares de trabajo. Y sí, vos fíjate, nosotros tuvimos, creo que hace un mes atrás, por el problema del frío, de defensa civil, porque hablar con mis compañeros, mandarlos a la casa, porque no se puede estar con una estufa eléctrica, donde, reiterar, donde se pagó una obra, creo que moderna, una obra bastante importante en lo económico, y bueno, y al no funcionar, más tarde los compañeros van a estar sufriendo este tipo de situación, y en tránsito lo mismo, porque la obra que se hizo en tránsito fue un depósito, donde ellos tenían que guardar todo tipo de motos, todo tipo de los elementos de trabajo que utilizan diario. Y bueno, con estos vientos que por ahí corren, cuando llegan a la mañana está todo tapado en tierra, ¿no?